había 50.000 personas pidiéndole que vuelva a alguien que ya volvió. Hace 3 años. Y que falta 1 año para que se vaya. Fue raro. El jueves se conmemoraron 50 años de la vuelta de Perón y 5 meses de la vuelta de Cristina al peronismo. Aprox. La única oradora fue Cristina. El acto con formato de recital fue un caso de locura colectiva porque había 50.000 personas pidiéndole que vuelva a alguien que ya volvió. Hace 3 años. Y que falta 1 año para que se vaya. Fue raro. Mirá un ejemplo. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense en el operativo Centinela. La gente lo pedía porque tenía más confianza. Esto, todavía no sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo, de desplegar miles de gendarmes aquí en el conurbano bonaerense, en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia, nadie sabe haciendo qué. Me parece que es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo. Disculpe. Bien. Ella dice, nosotros cuando estuvimos en el gobierno, y aparte de puta casualidad, no solo es la vicepresidente, sino que era la presidente en funciones, porque Alberto se había rajado. Y después dice, no sé por qué no podemos hacer lo mismo. Háblalo con Cristina. Cristina. O sea, bueno, ok. Otro ejemplo de locura colectiva son los K que piden la vuelta de Cristina al poder porque la extrañan. ¿Cómo que la extrañan? Llámenla por teléfono. Incluso la Cámpora le dedicó una bandera gigante. Mirá, era tan diferente cuando estabas tú. Era tan diferente cuando estabas tú. Una canción de Marco Antonio Solís. Muchachos, abran los ojos. Cristina está ahora, no es que se fue. La que se fue no es un clon, es Cristina. Bueno, el PJ de la provincia convocó con este flyer, míralo. Todos a La Plata, dicen. Bueno, es algo que los kirchneristas han hecho siempre. Digamos, no. Ah, era... Era por la ciudad, perdón. No, era por la ciudad, era por la ciudad. Bueno, después del acto, Cristina y sus allegados se fueron a comer un asado a la residencia de Kicillof, donde ella siguió hablando y hablando y hablando. Parece que la pasaron bomba. Incluso para terminar la noche hubo una ronda de chistes con los últimos. ¿Cómo le dicen a Alberto? Y se cagaban todos. Bien, escuché esta historia porque es increíble y...